Well, today we will check the test Listen and practice. I'm so excited. We have 2 weeks off. What are you going to do? I'm not sure. I guess I'll just stay home. Maybe I'll watch a few DVDs. What about you? Any plans? Yeah. I'm going to relax at the beach with my cousin for a couple of weeks. We're going to go surfing every day. Sounds like fun. Say, why don't you come with us? Do you mean it? I'd love to. I'll bring my surfboard. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. I just love my new apartment. That's great, Jen. What do you like about it? Everything. First of all, it's not as noisy as my old apartment. Yeah, it was pretty noisy. And another thing, it has 2 bathrooms. My family visits me often, so it'll be more convenient. That's good. And what's the rent like? That's what I like the most. It's not as expensive as my old apartment. I can finally start saving some money. Two. I was late to work again today. There's just too much traffic. I know. And then there are never enough parking spaces. Exactly. I can never find a place to park my car. So Seth, why don't you move downtown? You could live near your office. I'd like to. The problem is, I really can't afford to live downtown. It's too expensive. But at least you could save some money by walking to work. Three. I wish I could find a new apartment. I'm ready for a change. Why, Karen? What's wrong with the place you're living now? Well, it's dingy and cramped. I don't know why I rented it in the first place. I mean, it's very safe and private. I just wish it weren't so small. What kind of place are you looking for exactly? Some place that's more spacious, but not too expensive. Good luck. Four. So, Doug, how do you like your new apartment? I love it. It's great. What do you like about it? Do you remember how dark my old apartment was? Yeah, it was kind of depressing. Well, my new apartment is on the top floor, so it's nice and bright. Is there anything you don't like? Some of the apartments on the first floor have a small garden, and I'd like to grow flowers or maybe a few vegetables. So I kind of wish I lived on the first floor. I guess you can't have everything. Okay, can you hear the listenings? Yes, teacher. Okay, nice. Then I find out how to do it from here. Now, you have to listen to the conversations, and you, according to those conversations, you have to check here what's the right answer. Be careful because, as I told you, when it's a square,
you can put more than one. O sea, tengan cuidado porque cuando es un cuadrado, usted puede chequear más de uno. Y esta la respuesta es solo uno. Entonces, si se le van dos porque se lo aceptan, entonces puede tener problemas, ¿verdad? A la hora de la respuesta. Porque cada respuesta es solo una. ¿Ok? ¿Dudas o consultas con respecto al vocabulario aquí? Disculpen, hoy no va a haber video porque estoy sin electricidad. Entonces prefiero que vean la figura ahí de inglés corporativo que estar viendo solo sombras. Sombras tenebrosas. Ok, teacher. Bueno, vamos a leer la primera pregunta. ¿Alguien que me ayude? Me, teacher. Okay, go ahead. Jen likes her new apartment because. Ajá. Entonces, vamos a leer todas las opciones. Porque acuérdense que hoy no vamos a decir cuál es la buena o cuál no, sino que hasta mañana. Entonces, dele. Okay, it was two bedrooms. It has. There's two more. It has. It has two bedrooms. Uh-huh. There's too much noise. And it's cheaper than her old apartment. Okay. Entonces, ustedes acuérdense que en la primera parte que escuchen, tienen que fijarse qué es lo que ella dice que le gusta con respecto a su nuevo apartamento. Entonces, ahora vamos con Seth. Another volunteer. Hello. ¿Alguien que me ayude a leer el número 2? Me, teacher. Okay, go ahead. Says, want to live downtown because uh-huh. it's less expensive. Uh-huh. He works there. Uh-huh. There are more parking space. Spaces. Uh-huh. Okay. Entonces, vaya, tienen que escoger cuál es. ¿Verdad? ¿Dudas o consultas con respecto a vocabulario? ¿No? No, teacher. Bien, entonces vamos con la siguiente. ¿Alguien que me ayude ahí? Karen's apartment is. ¿Alguien que me ayude, por favor? Too small, too uh-huh. spacious, and too private. Okay, thank you very much. Okay, teacher. Acuérdense que el tú es demasiado, ¿verdad? Entonces, por ahí se pueden ir. O sea, tiene que ser algo negativo lo que dice después. Estamos diciendo tú. ¿Ok? Bien, vamos con el siguiente. Somebody to help me with number 4. Alguien que me ayude con la número 4. Go ahead. Hello.
Doug wishes his new apartment were on the first floor, nice and bright, and not as cramped as his old apartment. Okay. Fíjense bien, la pregunta es, Doug desea que su nuevo apartamento estuviera, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que decidir cuál es la respuesta. Bien, vamos con el siguiente. Ok, dice, I love my neighborhood. It's very... Entonces, si está diciendo que le encanta su vecindario, porque es muy, entonces... Hay que esperar algo positivo. Exacto. Entonces, vamos... ¿me ayuda a leer tanto la pregunta como la respuesta, por favor? Ok. I love my neighborhood. It's very dangerous, safe, inconvenient. Okay, thank you. Somebody to help me with number two, please. Number two. Me, teacher. Uh-huh, go ahead. I live on a very busy street. It can get a little bit noisy, modern, spacious. Okay. Bueno. Dice que vive en una calle muy transitada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puede suceder con una calle transitada? Ustedes deciden. Bien, number three. ¿Alguien que me ayude? It's to have parking spaces near my apartment. Comfortable, convenient, dingy. Mm-hmm. Dingy. No sé cómo es. Sí, dingy. Dingy, okay. Mm-hmm. What is dingy? Fíjate que honestamente no sé, pero vamos a averiguar. Okay. No, pues sí, yo para qué le voy a decir que yo. Uh-huh. Hasta ahorita que veo esa cosa. Ajá, sucio. ¿Puede ser sucio, lúgubre o sórdido? Ah, ok. Ajá, entonces. Sucio, lúgubre. Entonces no puede ser nada de eso. No puede ser eso lo que tiene que ir aquí para complementar. Ya sabemos cuál no es. Bien, vamos con el siguiente. Our house is modern and very bright. It has windows, hog, trumpet, and private. Vaya. Huge. Eso es enorme. Enorme. Sí. ¿Verdad? En Crumpet. Crumpet es como que todo estaba amontonado. ¿Verdad? Okay, teacher. Y private es privado. Uh-huh. Entonces, sí. Tiene que escoger cuál de todas esas. Bien, vamos con el siguiente. Enough and not enough.
O sea, enough, suficiente, not enough, no es suficiente. Entonces usted va a tener que decidir si es not enough. O si es enough. Bien. Vamos. ¿Quién me lee el número uno, please? Our apartment is too small. There are no the space enough, no room enough, no rooms. Bien, acordémonos que para el uso de enough hay cierto hay cierta fórmula, ¿verdad? Entonces hay que ver, de acuerdo a la fórmula, cómo es que debe de expresarse a lo que se refieren aquí, ¿verdad? Acordémonos que tienen los PPT, ¿verdad? Y hoy vamos a hacer, ¿cómo se llama? Un repaso de las discussion box que yo les mandé. O sea, no lo que ustedes me mandaron, sino lo que yo les mandé para que lo vayamos contestando así, aunque sea verbalmente, ¿verdad? Para que tengamos una idea de la gente que no ha contestado todavía el examen. Esas discussion box nos pueden ayudar para que les sea más claro contestar. Entonces, ¿alguien que me ayude con el número 2, por favor? People can see into our house. There is not privacy now. Not enough privacy and not enough space. Vale, enough. O sea, esa GH se lee como que fuera una F. Enough. F, enough. Enough. Repita, enough. Okay. Enough. Bien, entonces ustedes ahí tienen que acordarse, como les dije, el uso del enough, ¿verdad? En las oraciones, a ver cuál es el que gramáticamente está correcto y de acuerdo también a lo que se nos está diciendo de background, ¿verdad? Está diciendo que las personas pueden ver hasta dentro de la casa, ¿verdad? Bien, entonces, number three. ¿Quién me ayuda con la número 3? Me, teacher. Ajá, go ahead. My car is too small. It doesn't have no space enough space, not space. Okay, thank you. You're welcome. Bien, entonces aquí igual, ¿verdad? My car is too small. It doesn't have. Una clave. Si está diciendo que no tiene, no necesita ya poner otro not. Entonces con eso ya descartamos todo, ¿verdad? Ahí les regalé el punto. Space. Bien, vamos con el siguiente. Complete las oraciones usando as many as, or as much as, in the words given. Vaya, acordémonos que as está haciendo una comparación, poniendo un adjetivo en medio. As many as, ahí, many ya nos está hablando de que va a haber un count noun. Y el as much as está hablándonos de un non-count noun. No count.
Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a decidir qué es lo que completa mejor la oración. Entonces, vamos con la número uno. ¿Quién me ayuda? Mary. Ajá, ok. My apartment doesn't have my old one. Uh-huh. As many windows as, uh-huh, much windows. Uh-huh. My apartment doesn't have as many windows as my old one. Ya nos está regalando el punto, el coma. Eso se llama dar copia. Bien, number two, please. ¿Quién me ayuda con el número dos? Our house is your apartment. As convenient as convenient. Okay. Este, acordémonos que cuando estamos hablando con as and as, ¿verdad? Siempre tienen que estar los dos as. Entonces ya con eso ya sabemos cuál es la respuesta también. Vamos con la siguiente. ¿Quién me ayuda con el número tres? Me. Okay, go ahead. Modern apartment often don't have. No digo la respuesta, ¿verdad? No. Older ones. Uh-huh. Pero lea las tres opciones. Yes. As many space, as much space as convenient. Okay. Convenient. Convenient. Uh-huh. Thank you. Bien, ¿alguna duda o consulta con respecto a vocabulario? No, teacher. No, ahí estamos. Ok, vamos con el siguiente. Expressing wishes, ¿verdad? Complete the sentence using I wish. Example, my parents won't buy me a car. I wish they would buy me a car. Aquí creo que en lugar de decir parent, debería decir parents. O sea, mis padres. Pero aquí habla de they. Ok. Entonces, este está con esa N apóstrofe T, que no debería de ir ahí tampoco. Entonces, debería de ser parents. ¿Ok? Bien, vamos con el siguiente. El número uno, ¿quién me ayuda? Go ahead. I don't like my new job. I wish. First option, it were more fun. Uh-huh. Second one, more fun. Uh-huh. And third one, it was more fun. Uh-huh. Este, nos acordamos que cuando hablábamos con witches, ¿se acuerdan que había un verbo que era el que se iba a ocupar siempre con las personas, independientemente que sea el que se usa o no, verdad? Ya lo vamos a ver. Bien, entonces vamos con el siguiente. Number two, ¿alguien que me ayude? I can't find my new cell phone. I wish I can find it. Uh-huh. I could find it. Uh-huh. And find it. Uh-huh. Bien, aquí también acordémonos que cuando estamos así con deseos, ¿verdad? Se tiene que ocupar siempre el verbo en pasado. Bien, vamos con el número tres. ¿Quién me ayuda? Hello. My boyfriend isn't yet in a good shape. Mm-hmm. I wish. Mm-hmm. He in good shape. Mm-hmm. He was in good shape. Mm-hmm. He were in good shape. Mm-hmm. Me dijiste dos veces bien good.
Y una vez me la dijiste mala. Mal. pero sí, o sea, fue un errorcito de porque si lo hubieras dicho las tres veces, sí hubiera dicho, lo está diciendo mal, ¿verdad? Pero eso fue un errorcito, así como cuando a uno se le va el dedo. Okay. A propósito, no les he mandado el PPT porque lo tengo que corregir. ¿Se acuerdan que habían varios errores? Y he estado algo complicadita por aquí, pero hoy se los arreglo y se los mando. What is shape? Shape. Es este, digamos, como que alguien esté musculoso, es shape, es así, esa. Ah, ok. Que está en forma, ¿verdad? Con respecto a eso yo tendría algo que opinar, pero mejor no. Este, si vamos a amar a alguien, lo vamos a amar tal cual está y tal cual es. No porque esté fuerte. Ajá, no porque esté en buena forma, ¿no? En buena forma. Muchas veces los que están en buena forma son los que son más compartidos, ¿verdad? Exactly, teacher. Exactly. Y muchas veces por eso es que están así, ¿verdad? Pero bueno, lo que sea de cada quien. Vamos con el siguiente. May. Cabal. Yo lo prefiero Fellito, pero mío. Y no guapo compartido, ¿verdad? Que viene siendo así como es. como que fuera asiento del bus del asiento 1. Que varias se sientan ahí, pero bueno. Este, simple past versus present perfect. Acordémonos que el pasado simple se ocupaba con los verbos en pasado y el presente perfecto lo ocupamos con el verbo have o has y el pasado participio del verbo, ¿verdad? Ah, a propósito, hoy podríamos ver también eso de las ¿cómo se llama? De los verbos. Ah, los verbos. Sí, porque eso no lo repasamos. ¿Se acuerdan que solo les mandé las listas y no los repasamos? Tanto lo que es la pronunciación como cómo se pueden utilizar. Hoy lo vamos a hacer porque tenemos tiempo. Ok. Present perfect versus simple past. Entonces, had you ever. Cuando ocupamos have, el verbo que vamos a utilizar tiene que ir en pasado participio. Entonces, ¿cuál sería aquí? Exacto. Entonces, ahí con eso ya es una gran ayuda. Entonces, vaya. Esta como que es una conversación que lleva continuidad. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando empezamos con presente perfecto, los que continúan van en pasado simple? Ajá. Entonces, si aquí está diciendo, yes, I have, I'd to a Spanish restaurant last week, y aquí también nos está diciendo last week, entonces con eso ya sabemos que está en pasado simple. Entonces usted escoge cuál es el pasado aquí y ahí vamos, ¿verdad? Bien. Así es. Sí, no está tan difícil. Bien, ¿alguien que me ayude a leer el number two? Yes, I have. I to a Spanish restaurant last week. Excellent. Now, number three. ¿Quién me ayuda? Did you eat like this? Yes, it were awful. It was delicious.
Vaya. Este, aquí, como no estamos hablando de witches, este, entonces sí se tiene que respetar el verbo que le corresponde a, al pasado, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Esto es de lo que vimos ayer. The future with will and with be going to. Este, ¿alguien que me ayude con la primera parte, por favor? What after class today? You going to do? Are you going to do? Are you going to? Excelente. Bien, acordémonos también que para esto hay, hay una estructura, ¿verdad? Entonces, este, nos guiamos por la estructura y no hay problema. Vamos con el siguiente. ¿Quién me ayuda con el número dos? Definitely a movie with a friend. Going to watch, will watch, and watch. Right. Aquí está diciendo definitely. Definitely. O sea, definitivamente, o sea, que eso ya está decidido. O sea, acordémonos lo que vimos ayer, que cuando ocupamos will y cuando ocupamos going to. ¿Verdad? Uno es para cuando no estamos seguros y el otro para cuando ya está tomada la decisión y está difícil que se vaya a cambiar. ¿Verdad? Vamos con el siguiente. ¿Quién me ayuda con el número 3? Mi teacher. Ok. When their vacation. Are going to take. Are they going to take? Excellent. Thank you very much. Number 4. ¿Quién me ayuda con el cuarto? Hello. Yo, teacher. Dele, dele. I think they on a cruise. Ese no sé cómo se pronuncia. Cruise. Como Tom, así como Tom Cruise. Ah, okay. On a cruise in June. July, perdón. Excuse me. I'm going to go. Vaya, fíjense que aquí les está dando una pista. Dice I think. No dice I'm sure. Ni dice they definitely. Dice, I think. ¿Verdad? No está segura. No está segura. Ajá. Bien. Y vamos con el otro. Reading and comprehension. Este, están dando aquí un parrafito para leer. Lo vamos a leer. Primero se lo voy a leer yo. Y después lo voy a hacer que ustedes lo lean. Y a ver si hay dudas o consultas con respecto al, al vocabulario. Y este, y después vamos a leerlas. No, primero vamos a leer las preguntas porque así ya vamos a estar como, ya vamos a saber qué es lo que vamos a buscar en la lectura. Yo suelo hacer eso. Cuando trae preguntas una lectura, primero leo las preguntas para ya ir enfocando. Ve, entonces aquí dice, read Rosa's email, then choose true and false. O sea, primero hay que decidir si es falso o verdadero. Entonces, dice, Bangkok is a good place for shopping. Bangkok es un buen lugar para compras.
You can buy most things except clothes in the market. Puedes comprar la mayoría de cosas excepto ropa en el mercado. Ah, están mejores los mercados del Salvador. Ahí sí hay ropa. Number three. The prices in the market are very reasonable. Los precios en el mercado son muy razonables. Number four. Microbe is the Thai name for green curry. Microbe es el nombre tailandés para el curry verde. Number five. All foreign visitors love Thailand's hot and spicy food. Todos los visitantes extranjeros les encanta la comida es chilosa o picante y con especias, picante y con especias. Yo lo siento mucho, pero a mí el picante no me gusta, así que dudo que me gustaría. Ay, no, pero, like. Me cae como bomba en el estómago. Si hay dos cosas que yo no soporto es el picante y también este, ¿cómo se llama? Limón. No, no, el limón me fascina. Este, cuando la carne está dura, hay gente que le pone este ablandador de carne. Ablandador. Miren, ese, yo le como carne y le pusieron ablandador y yo le puedo decir, a esto le pusieron ablandador. No solo porque esté blandita, sino que porque me cae como que bomba en el estómago. Inmediatamente. Entonces, este, a mí me fascina la carne suave, pero se tiene que ablandar para mí. Este, hay un método que ocupan algunos restaurantes. En El Salvador yo solo supe de dos restaurantes que lo usaban. Uno era La Pampa Argentina y el otro era uno que se llamaba este, Texas Meat. ¿Verdad? Este, que lo que pasa es que ponen a madurar la carne. Entonces eso de madurar la carne es que lo ponen en un frío que es más frío que la refri normal, pero menos frío que congelar. Entonces, en ese término, entonces ponen la carne ahí, ya sea preparada o solo por ponerla así, ¿verdad? Y entonces, eso se llama madurar la carne. Entonces, este, cuando ya se la cocen a usted, aunque haya sido la carne más dura del mundo, siempre sale blandita. Por esa maduración que le dan. Entonces, eso sí no me hace daño. Pero cuando le ponen ablandador, me cae como que bomba en el estómago. Hay una forma de ablandar carne también que no me hace daño, que es la de la piña y la de la papaya. Si nunca la han probado, se las recomiendo. Usted le pone juguito de papaya a la carne a la hora de que la está preparando y eso le va a quedar suavecito. También le puede hacer con piña, pero con la piña tiene que estar seguro de ponérselo ya casi que como los últimos 5 minutos, porque si lo deja demasiado tiempo, se le deshace la carne. Ajá. Sí. Entonces, pero esas formas son formas de ablandar la carne que no me hacen daño. Bien. Entonces vamos con el correo de Rosa. Vaya, hi Paula. Greetings from Bangkok. Fernando and I are having a really good time. It's a great city for shopping. Yesterday we went to a huge weekend market. It was full of really interesting things to buy, especially clothes, and the prices are great.
Things here are not nearly as expensive as they are at home. Of course, Fernando tells me I'm spending too much money, but you know him. He never buys anything. Have you ever eaten Thai food? It's delicious. We just have had a wonderful dinner in one of the restaurants on the river. Fernando ordered green curry and rice. And I had my favorite dish, mee crab, crispy noodles with shrimp and chicken. For dessert, we had fried bananas. Everything was so good. It was also fun to watch the boats pass by. One thing I noticed is that some restaurants make their curries less spicy for foreigners. Yesterday, I told our waiter, this curry isn't hot enough for us. He smiled and said, some foreigners don't like spicy food. Then he brought us another curry that was much hotter. No lo puedo hacer más grande, teacher, porque es bien pequeño, a ver. Lo que pasa es que, bueno, ay, sí. Es que me está dando problemas el mouse. Okay. Vaya. No, eso es lo más que se ve. Y ahí donde sale la flechita arriba en la esquina, no, con eso no se Espérate. Puede agarrar. Vamos a ver con la flecha. Yo creo que sí. Ah, sí se pudo. Es que la vez pasada me decía que no se podía, que estaba que estaba en el escritorio de no sé quién. Bueno, hoy sí ve. One thing I've noticed is that some restaurants make their curries less spicy for foreigners. Yesterday, I told our waiter, this curry isn't hot enough for us. He smiled and said, some foreigners don't like spicy food. Then he brought us another curry that was much hotter. Time to stop. We are flying home tomorrow, so I'll see you soon, Rosa. Bien, ¿alguna duda o consulta con respecto a vocabulario? ¿No? No. Vaya, no. Vamos a ir leyendo parte por parte. Primero, todos repitiendo después de mí y después, vamos a volverlo a leer y cada quien va a leer un pedazo. ¿Ok? Okay. Now. Okay. Hi, Paula. Hi, Paula. Greetings from Bangkok. Greetings from Bangkok. From Fernando and I are having a really a good time. Fernando and I are having a really good time. Okay. It's a great city for shopping. It is a great city for shopping. Yesterday, we went to a huge weekend market. Yesterday, we went to a huge weekend market. It was full of really interesting things to buy. It was really interesting thing to buy.
Especially clothes. Especially clothes. Clothes. And the prices are great. And the prices are great. Things here are not nearly as expensive as they are at home. Things here are not nearly as expensive as they are not at home. Of course. Of course. Fernando tells me I'm spending too much money. Fernando tells me I'm spending too much money. But you know him. But you know him. He never buys anything. He never buys anything. Have you ever eaten Thai food? Have you ever eaten Thai food? It's delicious. It's delicious. We just had a wonderful dinner. We just had a wonderful dinner. In one of the restaurants on the river. In one of the restaurants on the river. Fernando ordered. Green curry and rice. And I had my favorite dish. Meat crab, crispy noodles with shrimp and chicken. For dessert, we had fried bananas. Everything was so good. It was also fun to watch the boats pass by. One thing. I've noticed. Make their curries less spicy for foreigners. Yesterday, I told our waiter, This curry isn't hot enough for us. He smiled and said, Some foreigners don't like spicy food. Then he brought us another curry. Then he brought us. Excellent. Another curry. That was much hotter. Time to stop. We are flying home tomorrow. So I'll see you soon, Rosa. Rosa. Okay. Rosa. ¿Dudas y consultas? ¿Ninguna? Bien, entonces hoy vamos a ir leyendo persona por persona. Yo los voy a ir mencionando, así que todos van a ir siguiendo la lectura, porque cuando mencione al otro, se cae al que está leyendo y sigue el siguiente, ¿ok? Vamos a empezar con Janet de Marín. Okay, teacher. Okay.
Hi, Paula. Greeting from Bangkok. Fernando, I are having a really good time. Axiomi. Axiomi. It's a great tree for shopping. Mm-hmm. Yesterday, we went to a huge weekend market. Mm-hmm. It was for a really interesting thing to buy. Cristina Mejia. Cristina Mejia. Hello. Hola. Cristina. Hola. ¿Qué pasó? Hola, hola. Ah, no estaba siguiendo la lectura. Todavía. No, solo me levanté un momentito ahorita. Bad timing. Va, Stephanie Pozuelo. Okay. Especially close. And the price are great. Things here are not nearly as expensive as they are at home. Celina de Monzón. Of course. Of course. Oh. Les dije que fueran siguiendo la lectura. No sé dónde se quedó. Vaya, dele copia, compañera, dónde se quedó. Fernando tells. Fernando tells me I'm spending too much money, but you know him? He never buys anything. Uh-huh, thank you. Don Osorio. Have you ever eaten Thai food? It is delicious. We just had a wonderful dinner in one of the restaurants on the river. Silvia. Fernando ordered green curry and rice. And I had my favorite dish, mee roll. ¿Quién es Galaxy Tab? Alguien que no haya puesto su nombre en la plataforma y aparece que tiene una tablet Galaxy. I'm sorry, it's me, teacher. Vaya, dele. Crispy noodles with shrimps and chicken. Uh-huh. For dessert, we had fried bananas. Uh-huh. Everything was so good. It uh-huh. was also fun to watch the boats pass by. Vaya, Xiaomi otra vez. Perdón, que estaba perdido. One thing I've not noticed at the home restaurant. Mm-hmm. Made their curry less spicy for mm-hmm. foreigners yesterday. Mm-hmm. I told our waiter. Mm-hmm. Stephanie? Okay. Thank you. This curry isn't hot enough for us. Mm-hmm. He smiled and said, some foreigners don't like spicy food. Okay, Silvia. Silvia. Then he brought us another curry that was much hotter. Time to stop. We're flying home tomorrow. So I see you soon. Okay, thank you very much. Esta es una, a mí me gusta esa forma de leer porque todos tienen que ir siguiendo la lectura y cómo se llama, nadie sabe quién es el que va a ir el siguiente, ¿va? Entonces los mantiene como un poquito más alertas y pendientes de lo que están leyendo los compañeros. Sí, no es por maldad, es solo para que... Bien, entonces vamos con ¿verdad? Entonces aquí ustedes tienen que escoger si es falso o es verdadero lo que se dice, ¿verdad? Entonces decía, Bangkok is a good place for shopping, ¿verdad? Ustedes van a decidir si es falso o verdadero de acuerdo a la lectura.
Después, you can buy most things except clothes in the market. Entonces, que era lo que decía ahí, ¿verdad? Después, the prices in the market are very reasonable. Después, microbe is the Thai name for green curry, ¿verdad? Y all foreign visitors love Thailand's hot and spicy food, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a decidir si es falso o si es verdadero. Y con eso se termina lo que es el examen, ¿verdad? Entonces, mañana vamos a dar ya sí las respuestas. Hoy todavía les estamos dando chance de que ustedes vayan y lo hagan por ustedes mismos. Yo sé que la mayoría ya lo hizo, pero por los que no lo han hecho y hay quien ni siquiera están aquí en clase, sino que van a ver el video, y por eso lo estamos haciendo de esta forma. Ahora, yo les tenía aquí las discussion box, ¿verdad? ¿La miran? Yes. Okay. Yes. Chévere. Permítanme que vamos a ir. Vamos a ir en orden. Bien, vamos con la primera. ¿Están viendo? La número uno. Yes. Ok. Yes. Entonces dice, answer the following questions. Entonces, esto vamos desde la uno. Entonces, para dar como un recorrido rápido a lo que eran todas las clases que estuvimos viendo. Entonces aquí dice, answer the following questions. When did you go to middle school? ¿Cuándo fuiste a la tercer ciclo? Entonces, ustedes responden de acuerdo a su realidad. Pero, en mi caso, perdón, número 4 se muera de la sección número 4. Ah, esa es la que están viendo, permítanme. Entonces, es que después puse la otra. Ah, aquí está. O sea que esta quiere que uno por uno lo vaya haciendo. Vaya, ¿hoy sí? Hoy sí. Ok. Entonces, ¿cuándo fuiste a la middle school? Entonces, el middle school es tercer ciclo. Entonces, cada quien de acuerdo a su realidad, ¿verdad? A ver, ¿cuándo fue que yo estuve en middle school? A ver, ¿eso fue de qué? De 13 años. Nací en el 66. Para el 76 tenía 10. En el 79. 1979. I went to school in 1979. ¿Verdad? Hay muchos de ustedes que ni pensaban en nacer en esa época. Me sí, teacher. De verdad, ¿cuántos años tiene? 53. Ay, veras. Me va pisando los talones. Sí. Pero verdad que nosotras somos bien bichas. Sí, hombre. Mire, yo no es por nada, pero fíjense que yo me he dado cuenta que nuestra generación es la generación que no pasó de bichos. Miremos a Chayanne es de nuestra generación. Handsome. Y ese cipote cómo se mueve en el escenario. Sí. Igualito bailo yo. Bien. No, si fuera broma, salimos a hacer ejercicio todas las mañanas con mi hijo.
y yo me pongo en un cerco y levanto la pierna así y lo pongo así como que estuviera haciendo ejercicio, pero de ballet. Ballet. Ajá, y entonces y se me queda viendo el bono y me empieza a decir, she's a maniac, maniac. Flash dance. Sí, cantando verdad de flash dance. Y le digo yo, baby, ¿vos por qué no sabes que tu mamá quería ser balletista? Le digo, que no me aceptaron por gordita y porque mis pies eran planos. Le digo, pero yo hubiera sido balletista, mira, le digo, todavía 54 años y todavía subo la pierna hasta aquí. Le digo. Cómo le truncan los sueños a uno solo por ser gordito. Bien, entonces, when did you first study English? También, ¿verdad? De acuerdo, yo me acuerdo que la mayoría de escuelas y colegios se empezaba a ver inglés hasta el tercer ciclo, ¿verdad? Séptimo, octavo y noveno, ¿verdad? Eso era lo normal. Sin embargo, yo en el Colegio Bautista tuve la oportunidad de que me enseñaron inglés en tercer grado. Y como me gustó, le pedí a mi papá que me inscribiera en el Centro Cultural Salvador, Estados Unidos. Que hoy es el Centro Cultural Salvadoreño y Estados Unidos, creo que se llama igual. Pero el que queda ahí por Metrocentro. Metrocentro. Uh-huh. Metrocentro. Sí. Le han cambiado varias veces de nombre. Antes era el que estaba allá por el centro, donde está hoy la Universidad Tecnológica, en el edificio que es así como que fuera un castillo, Castillo Venturoso. Uh-huh. Ahí está donde está hoy el museo de la Universidad Tecnológica. Ahí era el Centro Cultural Salvadoreño. Y mucha gente de la que daba clases ahí eran gringos. ¿Verdad? Ahora, did you have a pet when you were a child? ¿Verdad? Yes, I have, or no, I didn't have. En el caso, porque es un yes, no question, entonces no necesita dar información, ¿verdad? Who was your hero when you were a child? Entonces aquí sí, who. Entonces tiene que decir quién fue su héroe cuando usted era un jovencito, una niña. Entonces, my hero was Helmut Trimisch. Él fue un sargento de la Segunda Guerra Mundial que se fue a vivir a El Salvador y yo le decía papi Helmut. Yo lo quería mucho. Ese señor, a pesar de que fue sargento durante la Segunda Guerra Mundial, el batallón de él nunca mató a un judío. Porque decía él que cómo podía él atacar a los que eran la nación del que vino a salvar al mundo. O sea, de Jesús. Entonces, él nunca se atrevió a matar a un judío. Entonces, lo que hacían ellos era que salían a patrullar porque los obligaban. Pero entonces, como dice que se encontraban en las calles los montón de cadáveres. Entonces, lo que hacía él es que, y así tirados en las calles. Entonces, lo que hacía él era que bajaba su escuadrón, abrían una gran fosa común. Entonces agarraban sus armas y empezaban a disparar ahí en la fosa, a acabarse el parque de municiones, porque les revisaban si las habían usado o no. Y entonces y después tiraban ahí todos los cuerpos de la gente muerta, ¿verdad? Para darles cristiana sepultura. Entonces, igual que en el Mozote. Sí, similar, pero la diferencia es que ellos no mataban a esa gente.
O sea, el batallón de él no mataba a la gente, sino que lo que hacía era enterrarlos. Pero antes de enterrarlos, tiraban las municiones ahí para que la gente creyera que habían utilizado sus armamentos. Porque les revisaban. Pero igual se murieron. Igual se murieron. No, no, o sea, la gente ya estaba muerta. Ah, ya. O sea, no es que ellos mataran a la gente, sino que la gente ya estaba muerta. Las encontraban tiradas en tiradas muertas, y se bajaban a enterrarlos. Ya. ¿Verdad? Entonces, por eso él era mi héroe, porque a pesar de haber estado en una época tan fea en aquel lugar, él no cayó en lo que les obligaban, que era matar gente. Ya. ¿Verdad? Entonces, vaya, también aquí dice, write affirmative and negative statements from where were you born. Vaya, entonces aquí era que ustedes iban a decir, I was born in El Salvador, I was not born in Panama, ¿verdad? O cualquier otro país de acuerdo a su criterio. Entonces, en el otro, answer these questions. Were you a good student in high school? Yes, I was a good student in high school. Who was your hero when you were a child? My hero was Helmut Trimisch. How old were you in 1999? I was 33 years old. Una por ustedes ahí tenía 32. 33. No, 32. Ah, 32. Okay. Usted tenía 32, usted va un año detrás de... Sí, porque está en bien. El 66 más 33, 99. ¿Sí? Entonces usted tenía 32. Yo no, yo tenía la edad de Cristo. Y por cierto, en ese año nació mi segundo hijo. Ok. Tell me, what did you used to do when you were a child? Este, aquí era cuando íbamos a ocupar el used to con U-U-E-D, ¿verdad? I used to read a lot when I was a child. I used to read a lot. I used to play sports. A mí me gustaba. Yo jugaba basketball, volleyball, en softball. I used to have pets. Tuve tortugas. I had turtles, cats. Yo también. And dogs. A dog. Cats and dogs. Okay. Did you used to play video games? I didn't used to play video games. Bueno, I didn't used to play video games, and that's it. Okay. Now, write the appropriate questions to these answers. No, I didn't collect the stamps. La pregunta sería: did you collect stamps? Did you? Excellent. Now, yes, we used to play soccer every weekend. ¿Cuál sería la pregunta? Did you used to play soccer? Uh-huh. I used to listen to romantic music. Did you used to listen to music? Romance. No, con solo decir listen to music es suficiente. Bien, okay. Entonces, corazones preciosos, vamos a continuar mañana. ¿Verdad? Vamos a hacer el repasito de la 2, 3, 4 y 5. Ah, no, de la 4 no, porque ya lo hicimos verbalmente. Fue lo de que ustedes hicieron de las, ¿cómo se llama? De las recetas. ¿Y la mil, cuándo vamos a hacer eso? Mañana. Mañana vamos a cantar a todo pulmón. No, no, el jueves vamos a cantar. El jueves es el último día. Okay. Mañana lo que vamos a hacer es revisar lo de la
Vamos a revisar lo de las, ¿cómo se llama esto? Lo del examen. Y vamos a revisar las discussion box, las que faltan. Y este, el jueves nos queda ya lo que es lo de la cantada. Tienen que mandarme, solo me han mandado como 4 canciones. Yo mandé la mía, we are duo. Ok, sí, ya la tengo ahí. Vaya, muchas gracias. See you tomorrow. Buenas noches. Bye bye. Good night. Good night. Bye bye.